Buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo con nosotras en Miradas Políticas, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y Palabra de Mujer del canal de la Universidad de Costa Rica. Este es un programa en vivo, puede llamarnos al 25 11 15 15 para hacer sus preguntas o comentarios sobre nuestro tema de hoy. Eh, realmente hoy pues, nos sentimos muy honradas con la presencia de doña Elizabeth Odio Benito, que es la invitada de hoy. Ella pues, es muy reconocida, es jurista, fue catedrática de la Universidad de, de la Facultad de Derecho, ex jueza de la Corte Penal Internacional, ex vicepresidente de la República, ex ministra y varias tantas cosas que, que no, estaré, no estaré diciendo todavía, ¿verdad, doña Elizabeth? Entiendo que me le van a dar el doctorado honoris causa próximamente por la Universidad Nacional, ya me estoy sí. adelantando en la noticia. Pero bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros en Miradas Políticas. Y queremos conversar con Doña Elizabeth Odio sobre los retos del nuevo gobierno. Este gobierno que tiene poquitito menos de una semana de estar en funciones. Eh, recientemente, el pasado jueves, estuvimos en, en el traspaso de poderes en el Estadio Nacional. Escuchamos el discurso de Don Luis Guillermo. Y bueno, sobre eso y sobre lo que se plantea, lo que queremos conversar esta noche. Muchas gracias, Marta, por la, por la invitación. Siempre es un gusto poder conversar con ustedes, mis compañeras, mis amigas, sobre problemas que son comunes, preocupaciones que compartimos. Muchas gracias. Recuerde: 25, 11, 15, 15 para sus preguntas y comentarios breves. Vamos a, a, a conversar un rato y luego a, a contestaremos sus preguntas. Retos del nuevo gobierno. Parece que hay una gran cantidad de retos, ¿verdad? Yo diría que. Yo diría que muchos más de los que creo que van a poder cumplir en solo cuatro años de gobierno. Sí, ¿verdad? Cuatro años se, se hacen poco. Se hacen muy cortos, muy, muy cortos. Y sobre todo cuando nos encontramos después de muchos años, de muchas prácticas que no han sido las mejores, muchos actos de corrupción, ineficiencia, mal, mala administración, ¿verdad? Y, y enojo, enojo de la gente. Vamos a ver, empecemos por aquí. Estamos en un momento histórico extraordinario que hizo que, que esta vez ganara el Partido Acción Ciudadana por vez primera. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Cómo lo ve usted? Yo diría que sí, que hay un, hay un, un quiebre muy importante en una línea que se venía siguiendo en, en la política costarricense. Y ese quiebre eh, lo da la presencia de un candidato muy fresco, muy nuevo. Eh, que viene de, de la universidad, que decide eh, someter su nombre y sus aspiraciones a consideración de los costarricenses, y se junta esto con una, con una serie de circunstancias que habían venido provocando que sintiéramos todos que en Costa Rica se necesitaba un cambio. Eh, cuando yo regresé al país, después de estar 10 años fuera, me di cuenta de que algo muy profundo estaba cambiando. Había una eh, efervescencia popular. Les daba por hablar de ingobernabilidad. Y yo siempre consideré que no había tal ingobernabilidad. Yo siempre consideré que lo que había era un país mal gobernado. Unas instituciones que no respondían a eh, las expectativas ni a las necesidades de la gente. Y que esa falta de respuesta oportuna y satisfactoria de parte de la institucionalidad democrática, hacían que la gente manifestara su enojo muchas veces en las calles. Entonces, yo sí creo que juntando una serie de, de fenómenos que se habían venido produciendo en Costa Rica con las circunstancias tan particulares de esta campaña electoral, hicieron que estemos, a partir del 8 de mayo, eh, enfrentando un, un capítulo nuevo en la historia de Costa Rica. ¿Qué fueron esas, <coughs> esas particularidades? La, la, <coughs> creo que la, en, en los eh, dos gobiernos anteriores al de Don Luis Guillermo se había venido produciendo una serie de... de se había venido dando una serie de desarrollos, por ejemplo, en el tema económico que si bien es cierto, eh, produjeron eh, un aumento de la productividad nacional y este, esto trajo una serie de beneficios, también por el otro lado tenía un correlato en el hecho de que esos beneficios no llegaron a enormes mayorías. Y que aquí, para decirlo en simple, como lo dicen muchas veces, los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. Y esa situación era muy, muy difícil de sostener. Además, a esto eh, se agregaba eh, la, la, el problema de la corrupción, este, todos los problemas que nos fuimos de, de los que nos fuimos dando cuenta que venían surgiendo. Eso, obviamente, obviamente hizo que en esta campaña política eso fuera muy importante. Entonces, resulta que tenemos una campaña política. <coughs> en donde al principio tenemos 13 o 14 candidatos, todos hombres, eh, a los que, de, la mayoría de los cuales muy poca gente conocía. Y luego esa, <coughs> esas circunstancias eh, hace que la forma en que se haga campaña de, vaya marcando que es don Johnny Araya, don Otto este, Guevara. Guevara y don... Eh, Villarreal, eh, Villalta, Villalta, José María, se perfilen como los tres candidatos de primera línea y queden atrás dos candidatos que a la postre resultan ser muy importantes, que eran don Luis Guillermo Solís y don Rodolfo Pisa. Eso se nota desde que empiezan los debates. Y estos debates, tanto en televisión como en radio, van perfilando una serie de características de los candidatos que van haciendo que las encuestas vayan eh, marcando diferencias. Cuando en la, no, en la noche de la primera eh, ronda de, de votación, don Luis Guillermo queda en primer lugar, es el primer, la primera gran sorpresa. Pero, obviamente... Ya venía gestándose todo este cambio que se marca a partir del momento en que otra particularidad que tiene esta campaña es que de pronto el candidato del Partido de Liberación Nacional, que había arrancado la campaña electoral siendo prácticamente el único candidato y el que todo el mundo daba como presidente electo, decida que no va a participar más en la campaña. Eso para mí, para mí es absolutamente insólito, yo creo que no solo para mí. Yo creo que para este, la enorme mayoría de los costarricenses. Esto hace que el resultado de la segunda eh, ex, eh, ronda sea eh, como resultó. 25, 11, 15, 15, para hacer sus preguntas o comentarios sobre nuestro tema de hoy. Disculpen la voz, pero estoy, como, como notarán, afectada, ¿verdad? Lo cual me permite a mí hablar más. <laughs> Perdón. Bueno, para eso está aquí, para, para hablar, porque es toda una maestra de la cual tenemos muchas cosas que aprender, ¿verdad? Efectivamente, digamos, hay un clamor por cambios, ¿verdad? Eh, me parece a mí que la campaña fue diferente en, en muchos. Pareciera que muchas veces uno tiende a. O tendemos a pensar que el pueblo, si bien no se interesa mucho por la política, dio un cambio al, al ponerle mucho interés a los debates. Uh -huh. posiblemente ante tanta indefinición, ante tantos candidatos y no saber qué hacer, empezaron a ponerle atención a los debates. Así es, ¿verdad? Así es. Además, en, en, la, en la campaña, este, yo creo que desde el principio, por lo menos así lo sentí yo, don Luis, don Luis Guillermo, comenzó a marcar unas diferencias <coughs> importantes. El énfasis que le da en su campaña a la participación de las mujeres, esa perspectiva de género que siempre hemos reclamado, que debe producirse. Esa, es, esa manera de, de él, de hablar de la necesidad de que la gente joven se incorpore, de que las mujeres jóvenes y de todas las edades nos incorporemos a la campaña. Ese, eh, esa amplitud hacia lo que a mí me gustaría llamar derechos humanos, de todos los grupos. Minoritarios o en desventaja en la, en, la, en la sociedad costarricense. Yo creo que eso también lo hace muy, muy atractivo. Y creo que hay una cosa muy importante, hablando de los cambios que se han producido en estos días, y es la cantidad de mujeres que Don Luis Guillermo incorpora al gabinete, ya sea como ministras, ya sea como viceministras, ya sea como presidentas ejecutivas, ya sea en diferentes posiciones claves. Eso implica un cambio Increíble. Yo me acuerdo muy bien cuando don Rodrigo Carazo, en el año 78, nombra a cuatro mujeres por primera vez en la historia de Costa Rica, porque había habido gabinetes anteriores donde había una mujer. Una mujer. Y eso Estela, era demasiado. Y eso era demasiado. Doña Estela, Doña Carmen Naranjo. De pronto Rodrigo Carazo incorpora a cuatro mujeres. Venían a entrevistarnos de todas partes, era un fenómeno insólito. Entonces, lo que tenemos ahora es un cambio cualitativo, además de cuantitativo, importantísimo. Y yo creo que eso va a marcar también eh, la, en la, la forma de hacer el gobierno, la forma de enfrentar los problemas, la forma de hacer que la gente participe. Es la presencia de las mujeres en este gabinete del presidente Solís. No se ha logrado mitad y mitad paridad, ¿verdad? Sin embargo, hay que reconocer que ha hay incluido mujeres en puestos importantes y no tradicionales. Pensemos en caso Recope, caso Abdeba, ¿verdad? ¿Cómo no? Son, son pues son retos muy grandes Acueductos y alcantarillados acueductos y alcantarillados, ¿verdad? Sí, no no hay hay, hay posiciones este claves en un, en un gobierno no todos no todos no todo son son puestos de ministerio. Hay posiciones claves que eh, ocupados por mujeres pueden hacer una diferencia muy importante. Lograrán esas mujeres cumplir con esos retos tan enormes. Por lo menos los van a enfrentar con gran coraje, por lo menos los van a asumir con gran valentía, con gran decisión, con gran honestidad. Si al final no se alcanzaran todas las metas, si al final no se cumplieran todas las expectativas, yo creo que a lo que podemos aspirar es a que se ponga todo el empeño en que eso sea posible. Y lo más importante es que asumieron. El cargo, que no dijeron no, yo no puedo. Así es. ¿Verdad? Porque muchas veces dicen, ay, bueno, es que las mujeres se echan atrás, eh, no hay mujeres no para eso, en no tienen interés. Sí. Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Todo lo cual siempre ha sido mentira, ¿verdad? <laughs> sí. Pues efectivamente, bueno, eh, Luis Guillermo plantea en su discurso, bueno, y en todo lo que fue la campaña, es la, construir uno, una sociedad de oportunidades crecientes, ¿verdad? Ha uh -huh. hablado de transparencia, de eficiencia, de inclusión. Sí. De, de romper, bueno, hacer cambios un poco hacia, hacia eliminar o ir reduciendo la desigualdad y reduciendo la pobreza. Sí, sin duda. Esos son grandes retos. Sí, sin duda. Como, como decíamos al principio, no es una cuestión de que nos garanticemos que en cuatro años se va a. Son, son grandes retos eh, a los que obviamente tiene que contribuir todo el equipo de gobierno. Es, ahí, ahí, en mi opinión, el presidente va a tener un reto muy importante. ¿Cómo hacer que este equipo de gobierno, que muchos pues que puede albergar este, gentes que piensen diferente, marchen en, en la misma línea este, y, y, y vayan poniendo todo su esfuerzo hacia las metas comunes, ese para mí va a ser un gran reto del presidente? Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos en, en un instante para seguir conversando con doña Elizabeth Odio sobre los retos del nuevo gobierno. Bien, continuamos hablando sobre los retos del nuevo gobierno con nuestra invitada de lujo de hoy, Elizabeth Odio Benito muchas gracias <laughs> muchas gracias por estar con nosotras verdad seguimos hablando de los retos hay unos retos importantísimos verdad dentro de ese montón de, de cosas que tiene el nuevo gobierno que son los diálogos verdad los diálogos para la construcción de los acuerdos es fundamental yo creo que eh, uno de los instrumentos más importantes de un régimen democrático como el nuestro es el diálogo es la, el único mecanismo del que disponemos para construir acuerdos para construir acuerdos entre los diferentes grupos sociales, para construir acuerdos en la Asamblea Legislativa, entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, es esencial y al mismo tiempo es fundamental que todos estemos enterados de qué se está dialogando, sobre qué se está acordando y quiénes son los que están tomando parte en ese diálogo. Transparencia. Y quiénes están tomando parte, porque eh, a nosotras las mujeres... Siempre nos pasa que, que, que al final nos dejan un poquito por fuera, a veces, de los diálogos o de los acuerdos o de las negociaciones. Y entonces es muy importante que precisamente nuestra presencia en, en este gobierno haga que seamos efectivamente tomadas en cuenta a la hora de construir los acuerdos. ¿Cómo podríamos hacer para, para ser efectivamente tomadas en cuenta? Bueno, en, en primer lugar, el, el primer lugar corresponde a quienes están en los puestos claves de, de, del gobierno, quienes están ahí. Es decir, quienes acuden a los consejos sociales, a los consejos de gobierno, a los que hablan con el presidente, es muy importante no fallar en la presencia y en el consejo oportuno. Y luego, los que quedamos en la sociedad civil, tenemos que manifestarnos a través de los medios de comunicación, tenemos que seguir haciendo uso de, de, de las redes sociales, que ya vimos, por ejemplo, lo importantes que fueron cuando... Se estuvo a punto de cometer un error muy grave para el primero de mayo. Entonces, todos los, los mecanismos que existan de participación social tenemos que usarlos. Sí, porque es un tema muy importante. Eh, el, el gobierno ha planteado esa apertura hacia diálogos constructivos, la participación de sociedad civil, uh -huh. ¿verdad? <coughs> Hay retos también para, para la gente. Ah, claro que sí. Un reto muy grande uh -huh. para la gente para estar vigilante. vigilancia y además <coughs> aportar. Yo creo que, este, lo dijo el presidente este, Solís en su discurso, es un país de todos y, y entre todos tenemos que, que seguir eh, construyendo el futuro. No es posible que hagamos recaer la, la responsabilidad solo en unas cuantas figuras y que los demás nos quedemos atrás este, sentaditos en una butaca viendo eh, cómo, cómo transcurren las cosas. No, 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 todos tenemos que tomar parte, todos tenemos que hacer nuestra tarea nuestras tareas, hacer nuestro trabajo cotidiano de la mejor manera posible, no evadir impuestos, por ejemplo. Ese cuento de que le cuesta tanto sin impuestos y le cuesta tanto con impuestos. No, decir, no, señor, aquí todos pagamos impuestos porque es un deber de solidaridad social pagar impuestos. Y tenemos que hacerlo. Entonces, toda esa, toda esa responsabilidad colectiva tiene que ejercerse. Cada quien tiene... Algo que aportar y debe aportarlo. Sí, esa expectativa, ese sueño, ese deseo de cambio en realidad no es un asunto que lo va a, lo, lo va a lograr solo Luis Guillermo o solo el gobierno. No, lo tenemos que ir construyendo también toda la ciudadanía. Absolut, absolutamente. Vamos a dar lectura a algunas de las preguntas o comentarios que nos han llegado. Don Alfredo Trejos de Deredia dice, ¿quiere conocer la opinión de Elizabeth si ella considera que es urgente una reforma fiscal y si cree que el gobierno la impulsará? Y si tiene apoyo el PLE. Y si tiene apoyo el Eso habría que preguntárselo al PLE. Eh, yo pienso que el, el, el presidente eh, ha dicho cosas muy interesantes sobre esto. Al principio se habló de que, y, y tal vez muchos lo entendimos así, de que durante dos años no se iba a hablar de reforma fiscal. Pero en su discurso, él dijo una cosa muy interesante. Él dijo que estos dos años se iban a aprovechar para hacer toda una serie de compromisos, toda una serie de acuerdos que permitieran llegar a la reforma fiscal que queremos, antes o después. Yo sí creo que hay una serie de tareas que, que hacer, sin, sin meternos todavía a hacer un paquete fiscal. El otro día estuve leyendo un artículo de un joven abogado tributarista del cual entendí poco, porque eso es una, una materia bastante difícil de entender, pero lo que sí me di cuenta es que, por ejemplo, en el gobierno de Doña Laura se aprobaron una serie de leyes tributarias y fiscales muy importantes, y que hay una serie de, de instrumentos ya aprobados que están en manos de la tributación directa, que están en manos del Ministerio de Hacienda, que es cuestión de ponerlos a funcionar correctamente, sin ahorcar a los, a los eh, ciudadanos o ciudadanas, pero haciendo que se cumpla con los objetivos que esas leyes se fueron. Entonces, meter nuevas leyes ahora no me parece que sea buena idea. Me parece que es muy buena idea ir poniendo en vigencia estas leyes, ir viendo qué es lo que hay que cambiar, haciendo la, 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 la eliminando en todo lo posible la evasión fiscal para luego saber por dónde encaminarnos a una reforma. Fiscal. Y yo creo que obviamente todos tenemos que colaborar. El ministro Ayales del gobierno anterior creo que hizo un gran trabajo y trazó este, unas unos, eh, líneas de trabajo que eh, de, de alguna manera eh, tarde o temprano hay que seguir. Bueno, nos escribe nuestra amiga Roxana Arroyo desde Ecuador. Saludos, Roxana, por estarnos mirando. Y nos pregunta cuáles serían los principales retos en el tema de los derechos humanos de las mujeres que debería profundizar este gobierno. Los derechos humanos de las mujeres. Hay, eh, para mí, una, una cosa fundamental y es lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia masculina. No podemos dejar ni por un instante de tener en cuenta muy clara que este país padece de una eh, violencia masculina contra las mujeres que nos está o nos tiene enfermos como sociedad. Eso es uno de los peores problemas sociales que nosotros tenemos. Y ese es la base del, del, para el disfrute de todos los derechos humanos. Después tenemos, y, y saludos Roxana, este, gracias por estarnos, por estarnos viendo, eh, tenemos todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Eso es una tarea pendiente en este país. Es una tarea pendiente del Ministerio de Salud, es una tarea pendiente de la Caja Costarricense del Seguro Social, es una tarea pendiente de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía no se haya aprobado la ley de la fecundación in vitro que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó hace rato que, que aprobáramos? ¿Cómo es posible que sigamos todavía manejados por fundamentalismos de, toda, de, de todo signo ideológico? Eso es un tema de derechos humanos fundamental. Y por ahí tenemos que este, también mantener la mirada de mujer muy firme. Correcto. Dice José González, felicitar a Elizabeth, una persona excelente en nuestro país. Muchas gracias, don José. Mario Garita dice también, felicitarles por la invitada de lujo. Estoy disfrutando mucho el programa. Muchas gracias también. Eh, alguien nos dice, aquí tiene un diamante fijo con Elizabeth. Gracias por entrevistarla. Son todos muy vi. amables. <laughs> sí. Magda Solís nos dice: ¿Cuál sería el papel que se debería esperar del INAMO? El Instituto de, de las Mujeres, hoy en manos de, de Alejandra Hola. Mora, eh, tiene eh, una tarea muy importante que cumplir en esto que hablábamos de, lo de, la, de los programas de, de violencia, de violencia social, de violencia doméstica, los derechos laborales de la mujer el hecho de que sigamos siendo mano de obra barata, de que se nos siga pagando menos eh, salario por trabajo igual, eh, el hecho de que muchas, eh, por ejemplo, trabajadoras eh, del hogar no reciban eh, los beneficios sociales, el INAMO tiene una, una tarea muy grande. El INAMO ha venido haciendo una tarea este, muy, eh, muy importante. A veces te, le, han, le han bajado mucho el perfil, pero aún así... El, las personas que trabajan, eh, las profesionales que trabajan en el INAMU han venido desarrollando programas muy, muy importantes. Hace poco hicieron este, la conmemoración de los 20 años de la convención de Belén Pará y ahí pudieron eh, manifestar una serie de, de, de logros, de lo que han venido haciendo en la lucha contra la violencia, <coughs> contra la mujer, la violencia masculina, y creo que por ahí el, el, el instituto... En coordinación con la Defensoría de la Mujer, tiene todavía mucho trabajo por hacer. Bueno, y ojalá que con el rango de, de ministra. Indudablemente. Me, mejore, ¿verdad? Su sí. gestión. Rolando nos dice: a pesar de lo que se diga y de lo que se escriba, este gobierno tiene que hacerse grandes transformaciones, como Correa. Luis González dice: quería preguntar con respecto a la renuncia de Araya. El partido se quedó sin candidato y el candidato sin partido. ¿Fue la muerte de Liberación Nacional? No, yo, yo creo que no fue la muerte de Liberación Nacional. Y, y por supuesto que eso no es este, lo que debe ocurrir. La democracia tiene sus principales instrumentos en los partidos políticos y Liberación Nacional es un partido que ha sido muy importante en, en la historia política costarricense, con sus luces y sus sombras. Eh, yo diría que lo que ocurrió en esta última campaña, eso sí, tendría que llamar a una profunda reflexión y a una profunda transformación de lo que ocurre al interior de, del Partido de Liberación Nacional. Yo creo que eh, la decisión de, 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 de don Johnny Araya fue, en mi opinión, muy inesperada. Tal vez solo él sabe por qué la tomó, pero no hay en realidad este, razones objetivas. Porque bueno, quedar, es cierto que venía una encuesta que decía que don Luis Guillermo tenía el 60% y él el 30%. Bueno, no es poco un 30% para arrancar. Don Luis Guillermo arrancó de mucho más atrás, claro. cuando arrancó su campaña. ¿Verdad? No era cuestión de, de decir y ahora yo me voy. No, él, él él no dejó al candidato sin partido. Él dejó al partido en media calle, yo creo. Y eso fue lo que al final terminaron recogiendo como votación, ¿verdad? Dice don Alfredo Gutiérrez, felicitarles por el programa. El PAC no tiene ideología, son pericos camuflados con bandera de heredia al no tener un norte. ¿Cuál es la forma de administrar en este gobierno? ¿Dónde está el cambio? Bueno, en primer lugar, el gobierno tiene este dos días, ¿verdad? El, el, cambio tiene que, el cambio comienza por el discurso del presidente, el cambio comienza por la integración de, de los puestos ejecutivos, el cambio comienza por los mensajes este, que, se, que se dan, el, por el trabajo que empieza a, a poner todo el equipo de gobierno y, y la bandera este, amarillo y rojo es también la bandera de España, es decir, no es solo la del herediano. Y eh, la, la ideología del PAC, yo nunca he sido este, militante del PAC, pero conozco eh, muchas gentes que sí lo son, vos misma, Marta, sos militante antigua del PAC, porque tienen un mensaje hacia las mujeres, hacia la justicia social, hacia la eh, equidad de género que atrae y, este, y creo que eso sigue siendo muy importante. Bien, ya casi al final de nuestro programa, dice Rocío que si por favor, si pueden invitar otra vez a Elizabeth para hablar de la fertilización in vitro. Bueno, ya queda invitada, ¿verdad? Muchas gracias, claro que sí. A ver, su cierre, ¿Cuál, <laughs> Finalmente, ¿cuáles son los retos? Para concluir. Como decíamos, este, yo creo que el, el, el reto más, más importante es dejarnos después de cuatro años un país más justo, más solidario, eh, un país en donde sintamos que podemos seguir participando, más, que hay eh, honestidad y transparencia en la función pública y que eso nos abrió puertas, sobre todo a la gente joven, para eh, que el país siga por el sendero que debe seguir. Ese es el reto más importante, dejarnos un país mejor que el que encontraron. Bueno muchas gracias por estar con nosotros en, 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 en... y que sigan mejor